Atención a los llaneros, al mensaje que les doy, pongan cuidado, señores, a esta linda versación, que ya nos está acabando por la mala situación. No queremos trabajar y embarrar el pantalón. Todos queremos andar en carro y furgón sin darnos cuenta, cuñao, que esto se modernizó. Nadie quisiera agarrar un hacha y un barretón. Yo le digo a mis paisanos, parientes de esta región, luchemos por los deberes, que es una buena cuestión, que es una buena cuestión. Trabajando por el llano nos queda mucho mejor, la plática la ganamos con interés y valor. En cambio, si hacemos mal, arruinamos la nación. Por eso es que mucha gente se ocupan de otra porción, haciendo mal y sin daño, se complican la nación. Esto viene procediendo porque no es un labrador, porque cuando pequeñito en esto el padre falló y lo enseñó a sus hijitos a enterrar un botalón. Y es por eso, camarita, que el llano se corrompió. Este joropo para la familia Ángel Riaño, allá en Limoncito, Payente. Váyase palestero a coger paso pichón, sino de jornalero a trabajar como peón, ganándose un buen dinero sin incluir al terror.